asko, Bilboko alkatea, zainburua, lagunak, egunon. Bueno, guretzat, benetan, plazera handia da, olako ekitaldi baten egotea, dakizuen bezala, gure negozioa da, baita, zientzia eta teknologia, eta beraz, zientzia eta teknologiaren divulgazioa beti izaten da guretzat, oso importantea. Quisiera agradecer a los organismos y a las entidades que han participado y que han colaborado con nosotros en la puesta en marcha de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología, como es el Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento de Industria, el Departamento de Educación, Universidades de Investigación, INNOVAS, bueno, un largo número de empresas y entidades colaboradoras, ¿no? Sin su ayuda esto no hubiera sido posible. Y a mí, simplemente, me gustaría remarcar un aspecto, ¿no? Que muchas veces hay una cierta invisibilidad de la ciencia, ¿no? y la tecnología, y también a veces se nos pide mucha prisa en llegar a conclusiones, en llegar a cosas tangibles, ¿no? Como decía el presentador, la ciencia, la tecnología, pues tiene resultados de verdad, ¿no? Rápidamente unas frases. Por ejemplo, en 1876, en un memorándum de la compañía Western Union se decía: este llamado teléfono tiene demasiadas limitaciones como para ser considerado un medio de comunicación. En 1999, Lord Kelvin decía: una máquina más pesada que el aire nunca podrá volar. Posteriormente, en 1920, decían los socios de un personaje, David Marco, en respuesta a la necesidad de invertir en la radio, decían: no me imagino su valor comercial, porque ¿quién pagaría por enviar un mensaje que no recibe nadie en particular? Más adelante, uno de los hermanos Warner, de la empresa Warner Brothers, se preguntaba: ¿existe alguien que tenga interés en que los actores hablen en las películas? A cuenta de ver si había que meter la tecnología o no del habla, ¿no?, en las películas. Posteriormente, en 1932, Albert Einstein decía: no existe la menor indicación de que la energía nuclear pueda llegar a existir. Eso significaría que podemos romper el átomo a voluntad. Más cercano, ya en 1946, un director de IBM, el señor Watson, decía: creo que existe un mercado mundial para unas 5 computadoras. Y por último, todavía mucho más cercano, en 1981, Bill Gates llegó a decir: 640 KB deberían ser suficientes para cualquiera. Bill Gates decía esto. Bueno, yo simplemente quería decir que la ciencia tiene que ser visible, que hay que tener paciencia con la ciencia, con la tecnología, y que nuestro negocio, el negocio de la universidad, es generar ciencia, generar tecnología, y que para eso estamos y que esperamos conseguir demostrar que frases como estas, que se dicen así, pues tienen poco valor, y que para eso estamos los científicos, los tecnólogos, para demostrarlo. Es que...